I'm not afraid. Yeah. It's been a ride. I guess I had to go to that place to get to this one. Now some of you might still be in that place if you're trying to get out. So it's Jamie Foxx going hard with the R&B Saints. Turn it up. You can try and read my lyrics off of this paper before I lay them, but you won't take the sting out these words before I... En el marcador el equipo de Juan Daniel Cáceres. De alguna manera todo lo que yo pueda dar. Recién hablando con Roberto, ya estuvimos organizando algunas cosas, algunas necesidades que tiene el cuerpo técnico, hablar con el cuerpo médico también, así que comenzar con lo más urgente, que es el plantel de primera, que sigan en esta senda de confianza, de buen jugar, de ganar, y después ponerme a disposición de ellos. Las divisiones inferiores tienen su propia cabeza que está trabajando bien, están haciendo un trabajo ordenado, serio, de muchísimo esfuerzo, y nosotros vamos a, desde donde podamos, ayudar también, ¿verdad? Está también el hecho de los jugadores que finalizan su contrato, conversar con ellos, ver si Cerro Porteño va a renovar, porque en un par de meses más algunos ya finalizan su vínculo. Claro, claro, pero yo creo que eso no es un tema que ya... hay que empezar a trabajarlo ahora. Ellos tienen que tener la tranquilidad de concentrarse y estar siempre metidos en el fútbol y en el fin de semana tras fin de semana, donde ellos se muestran, y si el ciclo termina con el éxito que todos queremos, las renovaciones se hacen más fáciles, ¿verdad? Y no así cuando sucede de otra manera, ¿verdad? Ellos saben la responsabilidad que tienen al ponerse esta camiseta de estar siempre en los primeros lugares, ganar torneos, y si ellos nos dan esa satisfacción, yo creo que de parte de la dirigencia y hoy el puesto que me toca a mí, es mucho más fácil arreglar continuidades de jugadores. Se entregaron, tuvimos una situación clarísima de gol y no la pudimos concretar también, o sea, a nuestro favor el balance es positivo, ¿verdad? No así el resultado, pero nos vamos contentos por el trabajo que hicieron y por lo que demostraron. Nosotros estas cosas nos sirven muchísimo, porque no es habitual tener la posibilidad de ver a estos chicos, y verlos así nos pone bien. Lo de Julio y lo de Luzares fue realmente para felicitarlos, son grandes personas y hoy hicieron un gran esfuerzo. Y...